Señor, abre mis labios. Yeah.
Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tú eres, santo y glorioso. A él gloria y alabanza por los siglos. Todo ser que alienta,
¿Dónde se prende? ¿Dónde? Del profeta Ezequiel: derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Hijo de David, ten compasión de mí, Señor, te verá. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador,
que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente: Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz. Señor Jesús, Sol que naces de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que, siguiéndote a ti, no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permita, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú que bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que alcancemos lo que nos prometes, haz que amemos lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Ahí va a ser así. No le haga. Carlos, ¿ya? Siéntate bien. Este niño Samuel es para mí. Sí, porque no dejes entrar en la de tu casa. Ahí. No te duermas. Despierta. Dios.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Jesús, nuestro camino y nuestra vida, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de grupos unidos de excursionistas pro fuego simbólico. Y no voy a leer la lista porque es una larga lista en la que no acabaríamos. De nuevo nos reunimos en torno a Jesús como los ciegos, cojos y enfermos del Evangelio. Sabemos que Jesús puede curarnos y darnos ánimo y esperanza para vivir. Por eso venimos. Por eso nos queremos acercar con nuestras debilidades a aquel que nos da su fortaleza y nos invita a caminar junto a él. Hoy le damos gracias de un modo muy especial al Señor porque el huracán Patricia que esperábamos viniera con toda una fuerza fatal ha llegado, ha entrado y solamente ha hecho algunas cosas en contra de la naturaleza, árboles y todo aquello, pero ningún hermano ha perecido. Y eso le damos gracias a Dios. Todavía sigue su curso, no ha acabado, porque ahora sigue hacia el este, era con sus vientos y todo aquello. Pidamos por los hermanos que a su paso se encontrarán con él. Le damos gracias de un modo muy especial hoy al Señor, porque hace unas horas terminó el sínodo de los obispos sobre la familia, un hecho de iglesia, un acontecimiento que sin lugar a dudas traerá para todas nuestras familias una respuesta adecuada a las necesidades de todos los que vivimos en el mundo y que vivimos en familia. Ahora, hermanos, en silencio, dejemos que Jesús nos llene con su bondad. Pidamos perdón de nuestros propios pecados. Tú que eres nuestra luz, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Que eres nuestra paz. Y dispone piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres nuestra alegría. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz. Te glorificamos, te damos gracias.
Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla,
al regresar cantando, vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Del libro del profeta Jeremías. De la carta a los hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino,
pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, ¿qué pueda ver?». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, hoy escuchamos en la primera lectura esta parte del profeta Jeremías que se ha llamado así, el libro de la consolación, porque todo este pasaje es un canto de esperanza. El pueblo en el exilio recibe el anuncio de que se acerca a su liberación. Una gran multitud retorna del destierro, cojos, ciegos, preñadas y paridas. El Señor es fiel a su pueblo, es un padre para Israel. ¡Qué anuncio más gozoso! ¡Qué gran noticia! La alegría del pueblo será inmensa. Por eso, cuando se hace realidad la promesa del regreso a casa, entona el salmo que hoy hemos cantado: «El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres». ¿Cómo no estarlo si sabemos que Dios camina a nuestro lado, pase lo que pase? Brota espontáneamente la alabanza en el resto de Israel. También en nosotros, que hemos recibido la gracia de la fe y de saber que Dios nos ama y es misericordioso. El pueblo de la nueva alianza experimenta también que Dios salva. La visita de Jesús a Jericó, según lo refiere este domingo el evangelista San Marcos, no pasó desapercibida. El mismo Bartimeo, que estaba ciego, consiguió escuchar las buenas noticias sobre el profeta compasivo y benévolo que anunciaba a los pobres y a olvidados. Quien mantuviera viva su confianza y su confianza en Dios sería colmado por la gracia y la vida nueva del reino de Dios. Un ciego, como el que nos presenta San Marcos hoy, podría dejarse abatir por el derrotismo y la desesperanza. Nada más preciado que la visión, tanto para caminar como para apreciar la belleza o conseguirse un empleo o una vivienda. Bartimeo vivía de la caridad de sus hermanos y probablemente ese contacto con las esperanzas y luchas de la gente común habían mantenido despierta su alegría de vivir. Un hombre que no dramatizó ni exageró el tamaño de su desgracia,
sino que mantuvo abierta su confianza. El encuentro con Jesús podrá desvanecer las tinieblas y la confusión que empañan esta hora difícil en que muchos de nosotros nos encontramos. El ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, simboliza la nueva humanidad. Él es el prototipo de cada uno de nosotros. El maravilloso relato de cómo se acerca a Jesús está cargado de simbolismo. Él es un necesitado que pide compasión, pero no una compasión lastimera, sino pide solidaridad en su sufrimiento y liberación de la carga que sufre. Es una llamada de atención ante la falsa resignación dolorista que no permite al que sufre salir de su postración. Bartimeo sí quiere salir de allí y por eso grita más y más. Hace todo lo que está de su mano para sobreponerse a su debilidad. Hasta se atreve ya a llamar a Jesús con un título mesiánico: Hijo de David, ten compasión de mí, porque está seguro de que Él es el Mesías, el único que puede salvarle. Sabe que se la juega, porque se van a meter con él por su osadía, pero tiene fe, mucha fe. Por eso soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. No se queda toda la vida pidiendo limosna, lucha para salir de su postración. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, luchar para superar nuestras dificultades y dar el salto hacia Jesús. Jesús le pregunta curiosamente lo mismo que les preguntó en el Evangelio del domingo pasado a los hijos de Zebedeo: ¿qué quieres que haga por ti? Pero la actitud del ciego es mucho más auténtica que la de Santiago y Juan. Simplemente quiere curarse, quiere ver. Y Jesús le cura porque tiene mucha fe. Anda, tu fe te ha curado. El ciego ha puesto de su parte. No se ha resignado a quedarse allí quieto. Dio un salto y se acercó a Jesús. Es lo mismo que pide de nosotros. Que demos el salto. Que salgamos de nuestra apatía y vayamos a su encuentro. Lo más grande que nos puede pasar es encontrarnos con Jesús. Es un encuentro mutuo. Nosotros le buscamos y Él se hace el encontradizo. Ante tanto desaliento que hay muchas veces en nuestros ambientes, ante tanta inseguridad, ante tanta ansiedad y desesperación, ante tanto estar de vuelta ante lo imposible, Jesús convierte en realidad nuestros anhelos. Es posible realizar nuestros deseos y proyectos de un mundo más justo y humano si colaboramos con Jesús. No nos cansemos, mis hermanas y hermanos, de pedir como Bartimeo que nos ayude a ver, porque sin él no podemos hacer nada. Ese ver es recuperar el optimismo, la esperanza, las ganas de vivir y de trabajar por el reino. Recuperemos nuestra esperanza. Señor, mira nuestra vida asentada en el destierro, sembrada en este valle de lágrimas. Compadécete de nosotros, de este pueblo que camina doliente por esta tierra extraña y triste. Allana el camino, abre nuestras sendas, deja que nos apoyemos en ti. Estate siempre muy cercano. Quédate con nosotros, que el día se oscurece, que la tarde se muere y la noche negra nos atemoriza. Amén. De pie, proclamemos juntos nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como Bartimeo, el ciego del Evangelio, también nosotros nos acercamos a Jesús y le pedimos que tenga compasión de nosotros y de toda la familia humana. Oremos con fe y confianza diciendo a cada una de estas peticiones: Jesús, Hijo de David, escúchanos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Para que el Señor nos conceda a nosotros y a todos los demás fieles de la Iglesia Católica la inteligencia y humildad necesarias para acoger dócilmente las enseñanzas del actual sínodo de los obispos sobre la familia. Oremos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, responsables de que la justicia y atención lleguen a todos, oremos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por las personas y organizaciones que trabajan al servicio de los pobres, de los enfermos y los discapacitados y que luchan por un mundo más justo, oremos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por todos los que en este domingo, en el mundo entero, nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía, oremos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Por los peregrinos, grupos unidos y excursionistas, profuego simbólico, oremos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Para poder hacer esta petición hay que decir un poquito de historia. Pidamos por Monseñor José Luis Guerrero Rosado, que el día de hoy cumple 80 años. Él ha sido un instrumento de Dios precisamente para lograr la canonización de San Juan Diego Cuautlatoatzi. Los caminos de Dios son insospechados. Cuando lo mandaron a estudiar Sagradas Escrituras y después le cambiaron la carrera al derecho canónico, él nunca imaginó el papel tan importante que tendría en la causa de beatificación y canonización, porque su tesis fue precisamente la flor y el canto de la cultura mexicana, necesario para poder entender el contexto cultural de San Juan Diego Cuautlatoatzin. Finalmente fue nombrado vicepostulador de esta causa y con el padre Eduardo Chávez lograron la canonización de San Juan Diego. Agradezcámosle al Señor lo que a este hombre Dios le ha dado, miembro de nuestro Cabildo Colegial de Canónigos y que ahora está enfermo, para que el Señor le sostenga, le afiance y haga vivir la esperanza. Oremos. Jesús, Hijo de David, escúchanos. Escucha, Señor Jesús, nuestras peticiones. Danos tu mano, danos tu luz y haz que como el ciego de Jericó te sigamos siempre en tu camino.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Esto soy necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único que se parte para todos, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, y Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con todos los obispos que han concluido hoy el sínodo, con nuestro arzobispo, el cardenal Norberto, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significa, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en tu plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios omnipotente y misericordiosa les conceda siempre buscar primero su reino y su justicia, a fin de que les otorgue con abundancia aquellos dones de lo que ahora tienen mayor necesidad, ya que lo demás se les dará por añadidura. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz domingo, una buena semana en el Señor y un buen regreso a sus hogares.